Bendiciones a todos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en casa del niño Damián. Yo así creo que es. Muchos han dejado unos comentarios ahí. ¿Cuándo van a visitar a Damiancito? Pues el día de hoy aquí estamos con él. Aquí está el papá. También ahí está el papá Lucho. Y sí, porque hoy no puede su Celi con los dos. ¿Qué te ha ido? Aquí, mira. Luchando, dijo uno. ¿Y dónde está trabajando ahora? Haciendo un pozo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Allá donde los, ¿cómo se llama? Los Chonay. Ah. Ajá. Ahí sí, están pues, haciendo un pozo. Me acaba de quitar el pelo, ¿va? Sí. Sí, está viendo. ¿Cómo que dijo que iba a cumplir el año, no? El 14 de marzo. ¿Va que sigue mero? 14 de marzo. ¿Ah? ¿Tres años? 12. Pues el 12. Ay, el 14. Si el 14 es este, ¿ves? Ah, ¿te confundiste? Sí. Son dos. Ya se le olvida. A la esposa no se le olvida. Tres años, ¿va? Bien, a veces sí, tres años. Tres años, Damián. Tres años tiene Damián. Sí. Tres años, Damián. ¿El otro mes entonces? Sí, sí, pues sí. Ya menos. ¿Un mes? El otro mes ajusta cuatro. Tres. Tres. Años. Ah. Tres. Entra a cuatro, ahí sí. Ajá. Él está diciendo, entra a cuatro. Entra a cuatro. Cuatro, sí, pues, hola, ajá. ¿Y cómo ha estado con la el medicamento que se le trajo? El Budegen sí todavía tiene. Ajá, la solución salina todavía tiene, como son los goteritos. Ajá. Eran 200, va, y todavía tiene una caja casi llena. La caja, sí, hay una llena y la otra tiene como unos 40, 30 todavía. Sí, pues. Ajá. Y fíjate que qué bueno, fíjate que la última vez que nos grabar él pues estaba muy sofocado. Y pues ya vemos una diferencia, gracias a Dios. Porque le han puesto el medicamento. Cuando venimos a él, aquel día estaba muy sofocado y decía, y todo porque él pues necesita el medicamento. Y ahora pues mira, es diferente, ¿va? Porque él han estado haciendo lo que es los nebulización, ajá. Y eso le ayuda bastante. Así que, pues gracias a Dios, pues que la gente pues de buen corazón pues ha estado acá con él y todo. Y esperamos en Dios, pues estamos recaudando fondos para llevarlo a la ciudad. Un suscriptor me estaba diciendo que cuándo le íbamos a llevar. Pero estamos recaudando porque para la ciudad pues también necesita mucho fondo, ¿va? Y queremos llevarlo para que pues tenga un buen chequeo y todo, ¿verdad? Y esperamos en Dios, primero que nada, que es el vamos doctor a hacer de doctores. También, ¿va? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Para el inicio, a ver si lo podemos llevar y todo. Y pues primero que nada, pues en el nombre de Dios y pues luego pues a los doctores, ¿verdad? Para ver si podemos ya llevarlo a la ciudad. Próximo ya muy pronto, el nombre de Dios. Cuando vengamos vamos a darles la noticia, ellos cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos? Ajá. Primeramente Dios, que sea pronto, va. Sí, sí, ajá, sí. Sí, porque pues ellos nos estaban contando la palabra que lo estuvieron llevando acá a la nueva y todo, pues gastaron su dinero y prestaron y todo, pero realmente no se le no tuvo una solo un alivio, mejor, una libra, pero no un alivio, fue como de un mes y medio y después volvió a recaer otra vez. Ajá, sí, pues, sí, como hay que realmente pues hay que, son muchas enfermedades que hay que tratarle, va. Pero yo tengo fe en Dios pues que muchas personas se van a unir y tengo fe de que primero pues se va a recuperar. Sí, como en fue el nombre de Dios. Desde el nacimiento fue que comenzó eso también, ya lo tiene bien desarrolladito. Sí, ya. Pues. Ajá. Pero hay que confiar en Dios que todo va a salir bien y que el niño se va a recuperar. Primeramente sí. Dios. Ajá. También. No me gusta la mira. Sí. Yo no quiero hablar mucho porque se voltea para acá, mejor ahí enfrente. Hola, Damián. Sí, es que también estábamos un poquito asustados porque la otra vez que venimos y nos enteramos de que ya tenía el bebé, dijimos que posiblemente íbamos a agarrar dinero del fondo que había de Damián. Ah, pero sí. Gracias a Dios hubo una suscriptora que se comunicó ahí con usted, Alfonso. Ajá, sí. Con Alfonso y... Y con ese dinero se compró su medicamento, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ya no se agarró de los fondos de que habían con él, porque si no ahí si hubieran agarrado. Ajá, sí, ahorita los becados nos regresó también de Andrés La Pacheco por él, ¿ve? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que le salió como jueguitos en la boca. Mucho calor. Mucho calor, pero yo creo que entonces es ella. Tiene es su leche. Entonces le dieron uno. La leche de ella. ¿Verdad que sí? Ajá, es cierto, yo porque a veces... Ella va a estar comiendo tal vez cosas, que le hacen mal al niño. Chile. No. Café. Tomaba ese el apazote y sí, pues, ajá, sí. El apazote es bastante caliente. Y les recoce la boquita. A los bebés, cierto.
como ellos se amamantan, ajá, les recoce la boquita. No es por comparar, pero cuando también las vacas, los poteros comen el famoso pasín, eso le hace mal a los chivos y los pone con diarrea. Directo, ¿sí? Ajá, los deja directos. Así como volver a... Ajá. Ajá, entonces al niño le afecta en esos montes en su boquita. También dicen que si uno de mamá toma lo que es el anís, también les provoca mucho fuego a ellos en la boca, sí, y en el estómago. Porque el anís es bastante caliente también. Ajá. Sí, a mí me dijeron que le diera, pero yo no le quise dar, mejor le compré uno para alcohólico. Le llaman semiticona. Eso le dieron. Pero para el bebé. Ajá, sí, sí, ajá, bebé. Sí, ajá. Sí, porque a ese le recetaron este y el colicón. ¿Está malito entonces? Sí, ahorita. Pero solo es lo de la boquita. Solo dejar el fueguito. No, de que llora, no llora él, no, que solo por la boquita se le tiene. Prácticamente que es ella la que tiene el fuego y todos hay que tratar la manera de cómo se le tiene. De que ella ya no consuma eso. Sí, ajá, eso. Sí, porque lo que uno calientes. Come, el niño es el que lo sufre. Ajá. En los cólicos y muchas cosas. Ay, es que para eso es complicado ustedes, porque si uno de mamá toma algo así muy caliente, le afecta. Y muy frío, igual. Muy frío, de igual manera. Ajá. La cebada debería de tomar para que se le refresque un poquito y así al niño también se le vaya... Escuchen, eso, mamá. Sí, es como una de sus hijos, va, uno tiene un poquito más de experiencia. No le digo al cielo, pero uno un poquito. La mamá luchona. Aprendiendo de ajá, pues sí. No, uno de papá no tanto, va a decir el Raúl. Pero pues fíjate, yo sí. Digamos de que yo miro que el nene está así llorando y dije, miro qué le hago a vos. En el caso de que yo me he metido un poco más en ese tema, ajá, pero no a todos tenemos el privilegio de tener como que el tiempo para de ayudar a las cosas, no todos, ajá, tienen la paciencia, sí. Ajá, también, así como él dice que cuando él viene le ayuda con los dos, va, pero no tiene el tiempo, no ha tenido el tiempo así como que de que de dedicarles una semana completa, un día, va, todos los días de una semana completa. Y un papá es más difícil porque ellos siempre, sí o sí, ellos tienen que ir a trabajar, va, para el sustento diario, entonces ellos más que todo están un poquito alejados, va, pero hay quienes que hacen lo posible, aparte de después de regresar a trabajar, estar ahí con los hijos también, sí, compartiendo, sí, y todo eso, va. Ajá. Es admirable un padre así. Se está engordando. Ah, sí. Ahí está cachetoncito. Está durmiendo. Ahí está. Mira. Está bien gordito. Sí. La familia de cuatro. Sí, somos cuatro. ¿Ahí o van a tener más? Por el momento no, porque cuesta la situación de este. Sí. Sí, porque usted nos comentaba de que el nene no estaban en sus planes. Sí. Porque ella... Cierto. Estaba cuidando, ajá, y por una inyección falló. Que cambió, le falló. Pero mire, ya tiene ahí su bebé. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, todo salió bien, no me complicó. Sí. Sí. Eso tanto le pedí a Dios porque cuesta. Y con esto sufrí mucho, como le digo, 27 días fue que él estuvo luchando por su vida en el hospital también. Intensivo. ¿Con Damián? Ella estuvo 17 días en el hospital. De 17 días lo trasladaron a ese escuintla, ya fue hasta 10 días él. Ya solito él. Ajá. Sí, estuvo bastante difícil la situación de Damiancito, ¿va? Sí, entonces por eso yo le pedía mucho a Dios que no pasara igual con este. Sí, porque uno queda con miedo. Sí, así dije a los doctores de una vez, les dije con que trauma. No me lo llevé, sí, para Tiquizate porque la verdad no confío ya, le. Sí, uno porque me pasó la primera vez y quiero evitar eso. Exacto. Mejor, si me echan la mano, sacarlo pronto posible, pero quiero que todo sea bien. Sí, está bien, me dijeron ellos también, pero igual sí le aplican a las instrucciones ahí de que yo tanto pedía allá en Tiquizate y nunca lo pusieron. ¿Ah, nunca se pusieron? No, si yo lo exigía, incluso yo se los dije, si no tenían ahí, pues yo se los iba a comprar. Pero no quería que pasara una cosa grande. y ahora, es que ahora fueron a Escuintla, ¿va? Sí, a Escuintla. Ya no fueron a Tiquizate. No. Es que en Escuintla son más responsables. Más, tal vez, más considerables. Ajá, y más responsables. Sí. Ajá, un poquito más. Yo fui una vez a Tiquizate y me atendió un doctor así, ebrio. Sí, es que ahí sí, yo también fui una vez así, es cierto, pasa eso. Tiquizate, lastimosamente. Sí, no, no, sí. Eso, no, eso sí.
Sí, de Tiquizate también fue donde le hicieron lata a mi abuelo también. ¿Ah, sí? Estaba potente todavía. Sí, es que es cierto, no es por hablar mal, pero la Tiquizate. Lastimosamente hay mucha negligencia médica. Imagínate, sí. Uno puede poner una denuncia ahí. No, le ponen importancia. Las autoridades no hacen nada. No nos ayudan en ese. Dicen que es mentira o algo. Uh-huh. Ya cuando llegó la pediatra me dice, discúlpeme, yo estuviera aquí, yo le hubiera hecho todo lo posible por el nene. ¿Para qué lo lamentas? Y ya lo hicieron, ya le digo que la verdad yo tanto lo revelé a los doctores y nunca me pusieron atención. Sí. Igual también son enfermeras o aprendices. Aprendices, prácticamente. ¿No? Ya después empezaron los gastos, Y ahí fue donde me enojaron porque me empezaron a decir que tenía que hacer los ultrasonidos cerebrales y todo eso, que no lo tenían ahí en el hospital. Sí, entonces pues, ahí me complicaron, porque cuando pudiera haberle puesto todas las inyecciones que era hasta o menos, ¿verdad? Sí, era hasta o menos, Y ahí igual me confié, como dijo uno, hubiera tenido la posibilidad de llevarle a un sanatorio, fuera correcto, menos, para lo que se gastó con él. Sí, pero como uno no sabe, usted dice nunca, que no sabe. Nunca sabio, ¿verdad? Pues entonces el día de hoy, fíjese, usted... ¿Cómo se llama? Wilfredo, ah, sí, igual que el otro. Ajá, Will, igual. Wilfredo. Bueno, disculpe que se me olvida su nombre. Entonces fíjese que yo vengo hoy de parte de una familia a entregar esta cantidad. Mira, Raúl. 1552 quetzales. Sí. Y pues ahorita les digo para qué es. Y le voy a hacer entrega a usted. Este, pues, ¿sí puede? Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí está el día 50 y los dos quetzales. 1552 quetzales que vienen de parte de la familia Moreno Amaya. La familia Moreno Amaya me mandó un mensaje y dice que este dinero es en agradecimiento a Dios por la salud de nuestro hijo Adrián Amaya. Ellos en agradecimiento a Dios mandaron ese dinero, porque ellos recibieron un milagro con el hijo de ellos. Y pues hoy ellos están agradecidos y hicieron este aporte para el niño Damián, para poder llevarlo o estar reuniendo el dinero para su chequeo en la ciudad capital. Sí, yo se lo agradezco bastante a la familia Moreno Amaya por aportar esto con mis niños. Le agradezco de todo corazón. Y que Dios siempre me lo bendiga donde esté y que le dé muchas vidas al niñito que les ha dado Dios, va. Se los agradezco, ojalá que esté siempre sano él. No tengo cómo agradecerle y no tengo cómo pagarle, va, pero que Dios siempre se multiplique en sus trabajos. Gracias. Buen día. Yo se lo agradezco a la familia Moreno Temaya. Moreno. Amaya. Por mandar ese dinero a Damiancito para la salud de él. Se lo agradezco bastante y que Dios lo bendiga y que Dios se lo multiplique también y que Dios cuide a su hijo también. Gracias. Sí. Bueno, entonces ahí queremos dar gracias también a esta familia. Y pues hace un momento veníamos en el carro hablando cosas así, pues cuando decimos que Dios actúa nos quedamos hasta sorprendidos. Uh-huh. Y pues sabemos que para él no hay nada imposible. Exacto. Y pues el vivo testimonio es en esta familia también. Entonces, gracias por la confianza y pues por apoyar también a Damiancito. Si alguien quiere seguir aportando, pues lo puede seguir haciendo para su medicamento, para su leche y pañales. Entonces nos despedimos y nos vemos en un video más. Adiós.